Tommy, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Ah, no hay línea. Porras, se me olvidó darle esto. ¿Papá? ¿Estás ahí? Estar conectados de algún modo con una pandemia. ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran sido cerca. De agresividad elevada y... ¡Fuga de gas! ¡Vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¡Papá! Thank you.
Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Dónde está? ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Jimmy, Jimmy, te lo advierto. ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, joder. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada Tommy. En su casa. ¿Qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Lewis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. Está. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Hey! Sigue conduciendo, parad. Tommy. ¡Parad! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¡Pero qué coño! ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira.
Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. Es un intento. No. No podemos pararnos no aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! Vuelve, cariño, vuelve. Estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Va a haber que correr. Defiéndenos. Va, cielo. Vamos, aguanta. ¡Vale! ¡Está muerto! Los ojos, cariño. ¡No paráis! Esa gente está ardiendo. No mires, Sara. Sí. ¿Qué está pasando? ¡Por allí! ¿Por qué hacen eso? Mírame solo a mí. ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¡Papá! ¡Llegamos! Tranquila, cielo, no hay peligro, tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija, se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale, no estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior, ¿qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no.
Sara. Vale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. No. No, no, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no, no me hagas esto, Dios, Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Ya voy. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¡Qué putada! Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí.
¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? No. Sí, seguro. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Vamos. ¡Dejadme en paz! ¡Al suelo! Vale, vale. Dios. ¡Al suelo, he dicho! ¡No he hecho nada malo! Las manos en la cabeza. ¡Hazlo! ¡Escaneadlo! Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. ¿Dónde estaba? ¿Lo has oído? Lo pillaron con una cartilla de racionamiento falsa. Dios. ¿Qué le han hecho? ¿Sabes? Le hicieron una paliza y se lo llevaron a Hastings. No he vuelto a saber nada. Debería ver si tiene familia. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? ¿Y qué tal le va ahora? Capullo, ¿qué miras? Ronnie, calla, joder. Joel, no queremos problemas. No hay pena sin delito. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas. ¿No sabes quién es ese? Tú manténle a cabra. Sí. Por lo que dicen, los pusieron en la casa. Vale, puedes pasar. El día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Se escapa! ¡Joel, arriba! ¡Joel, vamos, venga! Atención. El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar a toda la ciudad. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera.
Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Cojamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Damas primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí.
Por aquí abajo. ¿Robert aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pasivos y mudos anuncios. Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera, esporas. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Estate alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Calma. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. ¿Oíste eso? Vale, ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad.
se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ella, y hay un montón de pobres idiotas deseando vivir dentro. Eso es lo que me encanta del exterior. Odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. Por aquí. Cubre la entrada. Ah, entendido. Mierda. Se ha caído el talón. Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. Venga, pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Vamos allá. Vamos, sube, sigamos. ¡Qué mandona! Ya estamos cerca. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. ¡Despejado! ¡Venga! Ciérrala.
Coge sus balas. La necesitarás. Jovencito, asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. Etes, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía. Terrans, ahora no. No, está bien. Tengo ahora, la cartilla. No, ¿vale? ¿Vale? Puedo hacerlo. No, te pongas, ¿sí? ¿Lo tocas, lo compras? Tess, ¿cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¿Quién coño es? ¿Qué coño te importa? ¡Machácalo! ¡Mejor que te cubra! ¡Dale bien, tío! ¡Venga, dale, joder! ¡Pero venga! ¡Vamos, machácalo! Sácalo. ¡No desperdicias mi dinero, cabrón patético! Bien, no. ¡Cuidado! ¡Dale en la cara! ¡No dejes que te engañes! ¡Vamos! ¡Písalo! ¡Más fuerte! ¡Levanta! ¡Vamos, machácalo! ¡Levanta! ¿A dónde crees que vas? Malik, vuelve a ser. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. Venga. ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes. Ese tío ha estado guardando mucha mierda en esa fábrica. Espera, tío. Sí, sí. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Os voy a matar! Yo te cubro. Dales duro. ¿Vas a pagar por esto? ¡Ah!
hecho, Texas. Un placer. ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Acabemos con esto. Dame la mano. Ya iba. Vale. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. Mierda. ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados. Todos expulsados. Tú elimina uno y yo el otro. Sí. Los pusieron en fila contra la pared y bam, bam, bam. Los ejecutaron. Joder. Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastándolos. ¡Puta! ¡Lo has visto! Registremos la zona.
Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén sur. Los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Y Robert, ¿con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estar solo. ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros. Vale. ¿Quién coño? Vale, buscaré por aquí. Chicos, comprobad ahí. Ya busco por aquí. Mira ahí abajo. ¡Tiene una puta arma! ¡Descúbreme! Entendido. Claro. ¿Qué es eso? ¡Joder! Tom, cura. Gracias. Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos. Hagámoslo.
Ahí está. Acabemos con esto. Sí, bueno, hemos perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur. Y a no sé quién queda que nos pueda vender material. Supongo que por eso aceptamos esto de pronto. Pensémoslo bien. Son muchos. ¡Hombre, imbécil!
No perdamos tiempo. ¡Atrás, atrás, joder! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Que os den! ¡Está huyendo! ¡Robert! Joel, por aquí. ¡Casi lo teníamos! ¡Joel, por aquí! ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tess? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado, ¿vale? Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Ah! ¡Ah, joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira, están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga, a la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues se lo explicamos. Mira, busquemos a un luciérnaga. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... Os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Sí, señor. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. ¡Ya! Si quieres sellar el acuerdo, démonos prisa. Por aquí. Conozco un modo de salir de este. Venga. Thank you.
¿Esa es tu gente? Lo que queda de ella. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de quicio. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Joel, ayúdame con esto. ¿Qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. La justicia no espera, soldado. Cuidado. Oye, un montón. Silencioso, Iván. Hasta nunca. ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver.
haciendo. Ya queda poco. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo conseguí. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda, démonos. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Atención. Ha comenzado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Joel, ayúdame con esto. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! ¡Suéltala! Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Hey, no creo y una que sea mierda, la mejor yo Eli. Voy con él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. ¿Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar? También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú, no te alejes. Vamos. Vamos.